Toño, por tradición, yo me han hablado mucho de la casa de los dulces. Todo oídos, Toño. Todo oídos. Tengo para contarle, la casa de los dulces, una empresa que empezó con familia y sigue siendo familia, porque es una familia la que la montó y es una familia la que la trabaja. Todos hijos, madre y padre. ¿Qué encontramos ahí? Ahí encontramos dulces de todas las clases, de todos los sabores, y todo el dulce que usted necesite, ahí lo consigue. Pues vamos a ingresar. Con una amabilidad impresionante de la familia. Por algo en la casa de los dulces, es impresionante este espacio, cómo recrean todo el tema dulce. Miren qué bonito. Y el tema café, combinan dulce con café. Hola, ¿cómo estás? Repostería. Mucha tradición, aquí hay historia, muy representativo para Jardín, este espacio. Vamos a conversar con una de las propietarias, doña Mariela. Doña Mariela, mucho gusto, invitada al canal Cafeteros por el Mundo. Bienvenidos por aquí, ¿cómo han estado? Felicitarla, qué emprendimiento tan lindo. De verdad, se encuentra uno gratamente sorprendido de ver la iniciativa de poder hacer a través del dulce estos espacios. Por aquí, bienvenidos, esperamos que disfruten mucho de dulces del jardín, así como de dulce de jardín en todo su alrededor, en todas sus cosas. También lo invito a que nos lleven a Macanas, Un poco de la historia de este lugar. ¿Por qué nace este lugar? Pues este lugar nació como la necesidad de cambiar la vida del campo por otras oportunidades, ¿cierto? Aunque el campo para mí es lo mejor, pero sufrimos como muchas dificultades viviendo en el campo. Entonces yo dije, yo quiero irme para el pueblo a educar a los hijos y obligar a trabajar allá para sostenerlos a todos. Y eso sí, empezamos con jalea, gelatina de pata de res, y mira, ya se puede mirar la estantería que tiene todo. Esta sería la jalea blanca. Jalea blanca. Dulce de pétalos. No, esto es una locura. Aquí esto hay de todo. Dulce de leche. ¿De arracacha? Uy, dulce de leche con arracacha, por Dios, esta algo nuevo. Jalea negra que la sacamos en un envase para que nos conserve más. Jalea negra. ¿Cómo se hace la jalea? Se hace lo que llamamos la pata de res. Ya pues estas patas hay que traerlas desde Medellín porque por aquí por el sudeste no se consiguen. Ya no es inmueble, es como una guardadita porque ya ellas vienen lavadas, se ponen a cocinar y ya luego sigue todo el proceso de sacar el aceite, de sacar el hueso, hasta convertirlo todo en gelatina negra o en colágeno, que es como una gelatina negra pero sin ningún endulzante. Y está la jalea. De los demás dulces que también, que más vendemos en sí, como en estos estilos como arequipes o dulce de leche, está el de arracacha. Ese es el que más se vende de todos. Y también se vende demasiado el dulce de pétalo de rosa. Invítame a los turistas, porfa, a que vengan a tu espacio y a que te conozcan. Vuelvo a invitar a todos los turistas, tanto nacionales como internacionales, porque yo sé que todos estos videos y esto nos ven a través, creo que del mundo entero, que se den la pasadita por Jardín y que lleguen a Dulces del Jardín para que tengan la oportunidad de ir. Muchas gracias. Me siento como en casa. Eso muy buena hospitalidad.
todos los pueblos de Antioquia que he visitado, ninguno es la excepción. Miren, La Paloma es casi que el habitante insignia y obligado en todos los parques de Antioquia. Convento de las Hermanas, muy tradicional, muy reconocido, muy respetado en el municipio. Es una edificación muy grande. Nos encontramos en la capilla de las Hermanas Concepcionistas, el convento. Ven a mirar la capilla, qué bonita, hermosa. Y hay otra cosa para resaltar que me parece importante. Miren al fondo, 5 antenas. Ese tema de tecnología digital, pues por lo que veo todavía no hace mucha presencia en el municipio. Porque esto es antenas que tienen más de 30 años. Pero bueno, el progreso va llegando día a día a cada rincón de Colombia. Al igual que en Buenos Aires, Argentina, pibe. En Jardín Antioquia, suroeste, tenemos la Bombonera. Así lo conocen. Placa polideportiva, donde los jóvenes, pues lógicamente vienen a ejercer su deporte favorito. Y quizás la Bombonera, porque el tema de la drogadicción y de los jóvenes desempleados, pues este es el punto de encuentro. La Bombonera, Jardín y Andes la disfrutan porque lo comparten para los dos municipios. Bueno, cafeteros, al fondo, a nuestras espaldas, el hospital. Gabriel Peláez Montoya. Gabriel Peláez Montoya. Cuéntanos. Continuamos. Sí, cuéntanos la historia. Construido con la misma piedra, el mismo material que tiene el templo. La misma pega, tenemos urgencias por el lado de acá, por el otro costado tenemos lo que es la parte administrativa y al fondo tenemos la morgue, también construida con el mismo material del templo. ¿Cuál es el material? El material es una piedra caliza ubicada en un cerro que se llama La Cantera. Lo tenemos aquí al frente, nos lo tapan aquí estas plantas. Fue también traída la piedra al hombro con el mismo problema de la iglesia.
que el padre ponía los pecados, usted cantaba sus pecados y el padre le colocaba la penitencia. ¿Y la pega es en qué? ¿En base la a qué? La pega es en base a sangre de toro con ceniza. ¿Cuántos toros tuvieron que matar para no, todas estas pegas? Pero por favor, Jaime, por favor, mira. Vamos a mirar entonces un poco. Sí. Qué edificación tan bonita. De veras que sin palabras, porque esto es tradición, esto es cultura, esto es patrimonio histórico en la nación. Estas son las cosas que hay que conservar. Lógicamente, pues ingresar a un hospital sería pues entrar en la redundancia, y pues todo el mundo conoce los hospitales, pero no podía dejar pasar por alto el mostrarles esta maravilla de edificación. Continuamos entonces mostrándoles el municipio de Jardín. Síganme. Taberna María Gitana. Miren, la más antigua de Jardín. Y con un poder cultural horrible, les voy a mostrar. Es obligación firmar y dejar un recuerdo en la pared. Esta cultura cafetera. Continuemos. Cafeteros de Plácenes, estoy con Héctor Jaime Rendón, el alcalde del municipio de Jardín, suroeste antioqueño. Alcalde, bienvenido al canal, gracias por recibirnos. Buenos días, muchas gracias por esta invitación, muchas gracias por estar en Jardín, uno de los pueblos más bonitos de Antioquia y yo diría que del país. Bienvenidos a Jardín. Alcalde, ¿por qué hay que venir a Jardín? ¿Qué va a encontrar el turista cuando viene a descansar o a pasar una temporada acá? Mire, en Jardín hay de todo y para todos, y como decimos nosotros aquí en Jardín, cabemos todos. Se dice que a Jardín no se viene, sino que se vuelve. ¿Por qué se vuelve siempre a Jardín? Primero, la paz que se vive en Jardín no la encuentra usted en otro municipio de Colombia. La tranquilidad, el municipio es pueblo patrimonio, está entre uno de los 18 pueblos patrimonio del país, es certificado en turismo, contamos con más de 200 operadores turísticos, más de 4.000 camas disponibles. Usted aquí puede disfrutar no solamente del bello paisaje en la parte urbana del municipio, sino por fuera del municipio. La iglesia es monumento nacional, el parque es monumento nacional, tenemos muchas cascadas, tenemos avistamiento de aves, una de las mayores diversidades en aves en Colombia está en Jardín. Tenemos, el paisaje es hermoso, Jardín usted viene y descansa tranquilamente, disfrutamos, en este momento tenemos más o menos 400 turistas semanales extranjeros en Jardín, uno de los municipios más visitados en todo Colombia, son 20.000 extranjeros al año, más toda la gente que viene del nivel nacional y del departamento. O sea, yo creo que a Jardín se puede venir a lo que quiera, puede montar a caballo, puede hacer paisajismo, puede hacer correntismo, puede hacer parapentismo, mucho turismo de aventura o simplemente de senderismo o avistamiento de aves, como le decía inicialmente. Tiene también, pertenecemos a una zona cafetera, o sea, somos la conexión, el último municipio de Antioquia en el suroeste antioqueño que ya nos une con el eje cafetero aquí con Río Sucio Caldas, y de ahí sigue usted hacia Salento o hacia otros municipios también turísticos del eje cafetero. Entonces tiene toda la cultura cafetera más una cultura también de turismo. Somos un municipio donde vivimos, tenemos dos vocaciones, la agrícola, que está conformada principalmente por café, aguacate, gulupa, o también el turismo. Alcalde, agradecerle su tiempo, de verdad, qué gesto tan lindo con el canal. Hágame el favor, invíteme al turismo, no solo de Colombia, del mundo, a su municipio. No, yo quiero invitarlos a todos los nacionales y extranjeros a que vengan a visitar a Jardín. No se van a arrepentir, como les digo, vienen y acostúmbrense a que van a seguir viniendo a Jardín, porque esto no lo encuentra usted ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en otra parte. Jardín es único. Alcalde,
Muchísimas gracias. Dios me lo bendiga. Gracias por su tiempo. No, gracias a usted por estar aquí en Jardín y siempre bienvenido. Y recuerde, va a volver otra vez. No, yo aquí no salgo, alcalde. Muchas gracias. Terminal de transporte de los Jeep o camionetas que van a la provincia, a las aldeas. Miren. Miren ese techo lleno de bultos y a eso le meten pasajeros. Hasta 10 y 15 personas. Pero esa es la costumbre. Esa es parte de la cultura cafetera. Perdón, estamos en el restaurante de Andrés, un restaurante casero de los ancestros de nuestro pueblo. Yo me voy a comer un delicioso sancocho de carne de res, buena papa, buena yuca, un muy buen caldo. Los invito para que vengan acá al restaurante. ¿Por qué sancocho? ¿Qué es el sancocho? El sancocho por tradición. Por tradición. Sancocho por tradición. ¿Cuál es la tradición del sancocho? A ver, venga, son en reuniones de casa, en fiestas. Es un buen sancocho para un muy buen desenguayabe y es un alimento exclusivo. ¿Lo hacen de res, cerdo y pollo? Las tres carnes, res, cerdo y pollo. Las tres carnes con una papa, una yuca, un plátano, luego viene el caldo, luego viene un poquito de arroz, viene la arepa, viene la ensalada, viene el aguacate y viene el banano. ¿Qué más le pide usted a la vida en un restaurante casero? ¿Lo hacen en leña? Lo hacen en leña. Lo saben, es exclusivo a puro humo, puro humito de la leña, para que le sepa más rico, ¿de acuerdo? Ahora vamos a contar, permiso, vamos a poner esto aquí atrás y nos ha llegado una sopa de verdura. La sopa de verdura en el territorio colombiano es mezclar varias verduras, generalmente habichuela, tomate, repollo, zanahoria, y hacen una mezcla de todas estas tubérculos o todas estas plantas y sacan una sopa que se llama de verdura. Es muy importante la papa, el componente número uno de esta sopa, papa. A lo largo de estos dos capítulos del municipio de Jardín, les he venido mostrando sus riquezas, su cultura, la amabilidad de sus gentes, lo que para la gente de Jardín significa sus balcones, sus flores, sus dulces, sus arraigos campesinos. Nos quedaría sino una sola muestra en el próximo capítulo de las riquezas turísticas, culturales, gastronómicas que nos brinda Jardín. No dejen de suscribirse a nuestro canal Cafeteros por el Mundo. Compartan con sus abuelos, con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos, la riqueza y el contenido de estos capítulos que los van a llevar a viajar desde la comodidad de sus camas, oficinas, sillas, por todo Colombia y el mundo. Recuerden darle clic a la campanita, así les llegan las notificaciones. Cafeteros por el Mundo, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Y si este video les gusta, la manito, importantísimo, así crecemos y podemos seguir viajando mostrándoles contenidos. Hasta nuestra próxima entrega.